Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. El día de hoy nos complace presentar a los nuevos graduados de la UTPL que cumplieron con esta importante meta personal y académica. A continuación recibimos a las autoridades universitarias. De pie, por favor. Para dar inicio a este acto, los invito a entonar las notas del Himno Nacional del Ecuador. Pueden tomar asiento, por favor. Las ceremonias de incorporación han sido y son actos de especial trascendencia, tanto para nuestros nuevos graduados y sus familias, como para toda la comunidad universitaria que ha tenido el privilegio de acompañarlos durante su camino formativo. Es por eso que hoy, como Universidad Técnica Particular de Loja, nos complace reencontrarnos de manera presencial y poder juntos conmemorar este importante logro académico. En esta ocasión nos acompañan en mesa directiva las siguientes autoridades. Magíster Ramiro Correa, decano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura. Magíster Carolina Parreño, directora de la carrera de Logística y Transporte. Doctor José Huartán, director de la carrera de Geología. Doctor Gabriel García Torres, secretario general. De la misma manera, saludamos también la presencia del resto de autoridades institucionales y académicas, docentes, investigadores, estudiantes, familiares y amigos que en esta tarde nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Seguidamente, escuchamos las palabras de bienvenida a cargo de la magíster Carolina Parreño, directora de la carrera de Logística y Transporte. Bienvenida. Estimadas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, nuevos profesionales de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, orgullosos familiares y distinguidos invitados. Nos reunimos hoy en este acto solemne de incorporación, no solamente para conmemorar la culminación de una etapa significativa,
sino para celebrar el inicio de un capítulo en la vida de nuestros graduados. En nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja y en lo personal, deseo extender mis más cálidas felicitaciones por haber alcanzado esta meta profesional, resultado de su esfuerzo, dedicación y superación en estos desafíos. Durante su paso por la universidad, han forjado una base sólida de conocimientos técnicos esenciales para su profesión futura, pero también han desarrollado una profunda comprensión del impacto social que sus acciones y proyectos tendrán en el futuro. Al adentrarse en el ámbito profesional, les invito a recordar que cada proyecto que emprendan son oportunidades únicas para efectuar un cambio positivo que optimicen el uso de recursos e innovaciones, que mejoren la calidad de vida, que tienen el potencial para marcar la diferencia significativa en la vida de las personas. Ante ustedes se despliega un camino lleno de desafíos, pero también lleno de oportunidades para poder aprender, crecer y aportar. Mantengan viva esa curiosidad que los motivó a elegir este camino, esta pasión por crear y esa integridad que los define a los verdaderos líderes. Los invito a permanecer fieles a los principios de excelencia, innovación y compromiso social que caracterizan a nuestra universidad. Busquen siempre el éxito, no solo en el ámbito profesional, sino también en el contribuir al bienestar colectivo. Aspiren a ser líderes que inspiren con sus acciones, tanto como con sus palabras. Y recuerden que esta universidad será su hogar, un lugar en el que pueden regresar para compartir sus logros, seguir aprendiendo y colaborar en proyectos futuros. Juntos fortaleceremos nuestra comunidad, haciéndola más sabia, justa y solidaria. Les deseo éxito en cada etapa de su vida y alegría en cada proyecto. Y sobre todo la satisfacción de saber que están utilizando sus talentos y conocimientos para ayudar a las personas. Como bien dijo Fernando Riello, recuerden en su graduación que aprender va más allá de las clases. Es seguir buscando la verdad, abriendo caminos nuevos. Usen lo aprendido para lograr sus metas y mejorar el mundo con bondad y justicia. Cada paso hacia sus sueños también pueda crear un mundo mejor y más unido. En este día de celebración nos reunimos para honrar un momento trascendental en la trayectoria de nuestra facultad, la graduación de la primera corte de ingenieros en logística y transporte. Estos pioneros armados con una formación integral y visionaria, que estarán listos para enfrentar los desafíos globales en el sector, impulsando las innovaciones que prometen transformar la manera en que nos movemos y cómo movemos al mundo. Su compromiso con la excelencia, su enfoque sostenible hacia el desarrollo y su pasión por marcar una diferencia significativa en la industria. Hoy los coloca a la vanguardia en un campo constante de evolución. Hoy no solo celebramos sus logros académicos, sino también el inicio de su vida para convertirse en líderes y visionarios, que sin duda liderarán el camino hacia un futuro más eficiente, sostenible y conectado. Felicitaciones a estos ingenieros que hoy hacen historia en nuestra facultad y estableciendo un legado de innovación, compromiso y mejora continua del tejido logístico y el transporte en nuestra sociedad. Con el corazón lleno de orgullo y alegría, en nombre de toda la comunidad universitaria, les doy la bienvenida a este acto de incorporación. Este momento especial donde celebramos juntos el esfuerzo, dedicación y éxito. Bienvenidos todos. Agradecemos la intervención de la magíster Carolina Parreño. La graduación de estos nuevos profesionales constituye la cristalización de la determinación, esfuerzo y constancia que nuestros estudiantes demostraron en los últimos años. Corresponde a continuación la toma del juramento colectivo. Lo realiza el doctor Gabriel García Torres, secretario general. De pie, por favor. Nuevos profesionales, sírvanse colocar su brazo derecho sobre su costado izquierdo. La Universidad Técnica Particular de Loja es, desde su origen, una universidad católica. Está bajo el carisma y dirección del Instituto ID de Cristo Redentor, misioneras y misioneros identes. Tiene como visión
el humanismo de Cristo, que inspira su misión, buscar la verdad y formar personas a través de la ciencia para que sirvan a la sociedad. Por ello, prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones que os imponen los grados y títulos aquí obtenidos y ejercer vuestras profesiones con lealtad a los principios de esta, vuestra universidad. Si así lo hacéis, que Dios, la patria y la sociedad os agradezcan. Caso contrario, ellos os demanden. Tomen asiento, por favor. Escuchamos en este importante momento el Gaudeamus Igitur, himno mundial de las universidades, el mismo que en una estrofa cita: viva la universidad, vivan los profesores, vivan todos y cada uno de sus miembros, que resplandezcan siempre. Extendemos un sincero agradecimiento a nuestro coro universitario. Procedemos enseguida a realizar la incorporación individual de los nuevos profesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Colocan el birrete y entregan el título. Magíster Ramiro Correa, decano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura. Doctor José Huartán, director de la carrera de Geología. Asimismo, Magíster Carolina Parreño, directora de la carrera de Logística y Transporte. Doctor Gabriel García Torres, secretario general. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Ciencias y Tecnologías de la Computación a Diego Fernando Pinto Orellana, Yamil Israel Ramos Álvarez. Vladimir Yasber Romero Gonzaga,
Francisco Osvaldo Vargas Naula. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Gestión de Sistemas Energéticos a Luis Alfredo Ainaguano Ordóñez, Edgar David Cabezas López. Jorge Vinicio Jácome Valverde. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Planificación del Territorio a Mauricio Esteban Burgos Castro, Carol Damaris Jiménez Torres. Tito Salvador Vélez Zuquilanda. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Técnicas Constructivas para Edificaciones Sostenibles a Fanny del Cisne González Tandazo, Liliana Zulay Gil Castro. Janet del Rocío Pucha Medina, Verónica Yajaira Orellana Ordóñez. María de la Nube Ramos Ludeña, Esther Jacqueline Rojas Rivera. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero Civil a
Robinson Eduardo Armijo Saruma. Darwin Francisco Ávila Quesada. Edgar Guatamá Valladares Cueva. Jocelyn Nicole Benítez Betancourt. María José Cabrera Quispe. Anderson Fabricio Castillo Rodríguez. Michelle Jacqueline Celis Arango. Edgar Rodrigo Chuquimarcas Sosoranga. Paul Fernando Córdoba Fagioni. Galo Andrés Curipoma Viteri. Adrián Leonel Díaz Bau. Viviana Fernanda Erazo Serrano. José David Fuertes Díaz. Rommel Alfredo Gaona Torres. Juan Francisco García Muñoz. María Alejandra González Chávez.
Dani Paul Guamán Morocho. Jan Anthony Herrera Villavicencio. Jimmy Patricio Luzuriaga Jaramillo. Víctor Cornelio Matailo Benítez. Paula Isabel Muñoz Sarmiento. Christopher David Namcela Contento. Diego Fernando Ortega Lapo. Diego Francisco Pambi Eras. Montserrat Estefanía Piedra Apolo. Ivana Dayanara Pinta Caraguay. Amanda Caola, Río Frío, Macas. Edison Steven Robles Ramírez. Óscar Javier Rodríguez Ojeda. Kevin Manolo Román Aguilar. Michael Orlando Salazar Orellana. Kevin Javier Sarango Malacatus.
Kevin Andrés Solórzano Hurtado. Adriana Marisol Torres Moreno. Natasha Rafaela Vázquez Riquelme. Dani Gustavo Vega Hidalgo. José Javier Zapata Carpio. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero Geólogo a Luis Fernando Cueva Valdivieso, Lani Cristel Duque Pérez. Luis Eduardo Freire Shige, Ariana Samira Guamanzara Ojeda. Luis Santiago Macao Intriago, Hernán David Montaño Coronel. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Geología y Minas a Dayana Nicole Andrade Vázquez, Mayra Jacqueline Ávila Samaniego. Wendy Rocibel Buri Pacha,
Giovanni Alexander Cañar Jiménez. Jonathan Fabián García Guamán. Diego Fabricio Maza Armijos. José Cornelio Quesada Castillo. Milcar Vicente Salinas Cordero. Maite Pamela Velasco Alvarado. La República del Ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Logística y Transporte a Rodrigo Vicente Almeida Villena, María Augusta Atahualpa Tipán. Hubert Jesús Apolo Encalada. Stephanie Coralia Cárdenas Salinas. Mauricio David Caiza Guanochanga. Jonathan Eduardo Chila Cedeño.
Adriana Natalí Chamba González. Galo Isaac Correa Peralta. Juan Diego Córdoba Carrión. Nayeli Marilú Manguis Abando. José Isidoro Díaz Ramírez. Efren Armando Merchán Berresueta. Edgar Mauricio Mejía Loja. Segundo Moisés Paqui Quispe. Andy Josué Moreno Medina. Cristian David Pérez Narváez. Berta María Pérez Anguaya. Edgar Alonso Pinzón Peña. Mauricio Roberto Pintado Ortega. Danilo Agustín Robles Miranda. Ángel Alberto Procel Tenezaca. Jaime Andrés Sempertegui Delgado.
Jimmy Francisco Sarango Tapia. Carlos Bolívar Tapia Espinosa. Edgar Rosalino Siccho Jiménez, Rommel Onán Urgilés Bermeo. Miley Alejandra Tapia Zúñiga, Alex Eduardo Vargas Ramón. Daniela Lisette Ubillus Jacome, Yolanda Isabel Veloz Tenesaca. Jenny María Yaguana Condoy. De esta manera hemos realizado la incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. Valga la oportunidad para otorgar nuestra sincera felicitación a todos ustedes y también de manera muy especial a sus familiares que en esta tarde nos acompañan. Indudablemente ellos han sido sus principales soportes para el logro de sus objetivos de vida. Por esta razón les pido en este momento les otorguemos fuertes aplausos a todos ellos. En este momento interviene el estudiante Francisco Osvaldo Vargas Naula en representación de los graduados del día de hoy. Bienvenido. Distinguidos miembros de la mesa directiva, alma mater de nuestra universidad, estimados familiares y amigos, y sobre todo, queridos compañeros graduados, hoy nos encontramos en un punto de inflexión,
no solo en nuestras carreras profesionales, sino en nuestras vidas. La Universidad Técnica Particular de Loja nos ha brindado un escenario de aprendizaje que va más allá de lo convencional, combinando infraestructura de vanguardia con una modalidad educativa que trasciende las barreras físicas. Nuestro campus, con sus laboratorios de investigación, bibliotecas y espacios diseñados para el fomento integral de la persona, es un testimonio del compromiso de la UTPL con la excelencia educativa. Este entorno, para muchos de nosotros, ha sido nuestro segundo hogar, un lugar donde la curiosidad tiene encuentro con la oportunidad. Sin embargo, la esencia de nuestra experiencia universitaria trasciende las instalaciones físicas, destacando cómo la UTPL ha evidenciado que la educación de calidad no conoce distancias. En momentos donde el mundo parecía detenerse, la universidad y su modelo educativo demostraron que el aprendizaje y la innovación superan cualquier barrera. Esto se ha reflejado no solo en la adaptación a modalidades de enseñanza más flexibles, sino también en el fomento de nuestra conexión con la comunidad. En este viaje, hemos aprendido que la empatía es la clave para transformar el conocimiento en acciones que benefician a la sociedad. La UTPL, a través de convenios y organización de proyectos de vinculación, nos ha brindado oportunidades para aplicar nuestro aprendizaje en situaciones reales, desarrollando soluciones que responden a las necesidades de nuestra comunidad. Las misiones universitarias, en particular, han sido un espacio para cultivar nuestra empatía, permitiéndonos trabajar mano a mano con diversos sectores de la sociedad y entender de cerca sus desafíos y aspiraciones. Estas experiencias nos han enseñado que el éxito profesional trasciende los logros individuales, es decir, radica en nuestra contribución al bienestar común. La empatía, un principio que enfatizo reiteradamente, nos motiva a extender nuestra visión más allá de lo personal, aplicando nuestros conocimientos y competencias para marcar una diferencia sustancial en la vida de otros. Hoy, la UTPL entrega a la sociedad una generación de profesionales listos para enfrentar los desafíos del mañana. Somos el reflejo de que la edad es solo un número cuando se trata de aprender y mejorar. Nuestro espíritu, que procuremos se mantenga joven, se nutre de la innovación y la búsqueda constante de la excelencia. Como bien dijo Fernando Riello, los pensamientos sabios son humildes. Por lo tanto, recordemos siempre que el aprendizaje es un viaje sin fin. La humildad intelectual nos debe acompañar siempre, reconociendo que cada día ofrece una nueva oportunidad para poder aprender. Hace algunos días, nuestro rector nos recordaba que el ideal de la educación es formar seres humanos capaces de ser protagonistas de su propio aprendizaje. Somos y siempre seremos estudiantes en el aula de la vida, y lo podrán corroborar nuestros docentes, pues también se puede aprender mientras enseña. Miremos hacia el futuro, llevando no solo el conocimiento adquirido, sino también los valores inculcados por la universidad, inspirados en el humanismo de Cristo, que se manifiesta en el amor, humildad, pasión por nuestras acciones y una incesante búsqueda de innovación. Esforcémonos por contribuir a la construcción de un mundo mejor. Seamos, desde nuestras diversas profesiones y espacios, los verdaderos impulsores del cambio. No releguemos a los gobernantes la responsabilidad exclusiva del cambio urgente que nuestro país tanto requiere. En este momento de celebración, es imposible no reflexionar sobre los obstáculos que cada uno de nosotros ha tenido que superar para llegar hasta aquí. Hoy, el significado de nuestra graduación cobra una dimensión especial para aquellos que han equilibrado el ser padres o madres mientras se sumergían en sus estudios, para los que no dejaron que las exigencias laborales mermaran su compromiso académico, para quienes enfrentaron enfermedades o atravesaron por difíciles situaciones personales, económicas o familiares, sin perder de vista su objetivo. Cada uno de estos desafíos ha sido un escalón en nuestro camino, enseñándonos que más allá de las aulas, la perseverancia, el amor propio y la solidaridad son fundamentales para superar cualquier adversidad. Las palabras de Antoine de Saint-Exupéry nos ofrecen una perspectiva valiosa. Derecho, siempre adelante de uno no se puede ir muy lejos. Esta reflexión surgida de su obra más célebre nos recuerda que la vida está llena de caminos sinuosos y que, a menudo, el trayecto más corto no es el que nos lleva a alcanzar verdaderas grandezas. Esta enseñanza nos impulsa a lograr con valentía aquellos sueños y proyectos
que en algún momento nos parecieron fuera de nuestro alcance. Ahora nos aguarda una etapa prometedora, en la cual las posibilidades se extienden en múltiples direcciones. Algunos de nosotros, aquellas plazas de trabajo que siempre han soñado, aplicando lo aprendido para marcar una diferencia en sus entornos profesionales. Quisiera tomar este momento también para expresar mi sincero agradecimiento a nuestras familias y amigos que nos acompañan el día de hoy. Su amor y apoyo incondicional han sido el pilar sobre el cual hemos construido nuestros sueños y ambiciones. En cada paso, su presencia ha sido una constante de fuerza y motivación, iluminando nuestros momentos de duda con palabras de aliento y convirtiéndose en coautores de nuestras victorias. Este logro no solo es un testimonio de nuestro esfuerzo, sino también de su inquebrantable fe en nosotros. Hace algunos días, durante la presentación de su trabajo final, un buen amigo compartió una reflexión que resonó en mi mente y estoy convencido de que encontrará eco en cada uno de ustedes. ¿Qué consejos le daríamos a nuestro yo de hace 2 o 5 años? ¿Y qué palabras escogeríamos para iluminar el camino de nuestro yo del futuro? Esta pregunta nos invita a hacer una pausa y mirar hacia atrás, no solo para reconocer el camino que hemos recorrido y los obstáculos que hemos superado, sino también para proyectarnos hacia adelante, hacia el horizonte lleno de posibilidades que se abre ante nosotros. Con estas palabras me despido, no sin antes invitarles a todos los presentes a abrazar el futuro con esperanza, determinación y el compromiso de dejar una huella positiva en cada paso que damos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Francisco Osvaldo Vargas Naula. Estamos seguros que con sus altas capacidades y con las competencias y valores adquiridos durante su formación, el mundo cuenta ahora con profesionales excepcionales para afrontar todos sus retos. Que el entusiasmo y las ganas por seguir aprendiendo no cesen nunca. A continuación, los invito a escuchar las palabras del magíster Ramiro Correa, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Estimados integrantes de la mesa directiva, queridos miembros de la comunidad universitaria, estimados graduados, estimados familiares de los graduados, estimados amigos de quienes les acompañan. En el transcurso de sus años de servicio dedicado a la educación superior en nuestro país, la Universidad Técnica Particular de Loja ha sido testigo del paso de numerosos estudiantes. Con entusiasmo, metas claras y proyectos por alcanzar, han culminado con éxito hoy sus estudios. Hoy celebramos el fruto de años de esfuerzo, perseverancia y dedicación. Han demostrado su capacidad para alcanzar metas significativas y estoy seguro de que esto marca solo el comienzo de una carrera exitosa y satisfactoria. La UTPL se ha comprometido en ofrecer una educación de alta calidad, proporcionando programas de estudio actualizados y pertinentes, junto con una amplia variedad de recursos y servicios para respaldar el aprendizaje. Además, la universidad se destaca por su sólida cultura de responsabilidad social, trabajando para mejorar la vida de las comunidades a nivel nacional a través de programas de extensión y de servicio comunitario. Nuestro objetivo es consolidar a la UTPL como una institución humanista, innovadora y líder en el ámbito académico. Para lograrlo, nuestras estrategias se centran en la misión institucional, la educación digital, la innovación y el emprendimiento. Buscamos ser un proyecto humanizador, un espacio de reflexión y diálogo constante con la sociedad. La misión institucional se enfoca en fomentar la trascendencia, buscando la verdad con unidad y compromiso, promoviendo el diálogo entre las ciencias experimentales y experienciales como fuentes legítimas y complementarias de conocimiento. Actuamos desde nuestra identidad con visión global y con pertinencia local. En cuanto a la educación digital, la UTPL adopta un modelo pedagógico innovador y centrado en el estudiante, utilizando herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la inclusión
y la adaptabilidad educativa. La innovación y el emprendimiento y su contribución a la sociedad son fundamentales para transformar lo que hacemos en nuestro trabajo día a día. Buscamos potenciar a nuestros estudiantes en estos ámbitos y orientar la investigación aplicada para generar un desarrollo económico y social. Destacamos la fortaleza de la educación a distancia en nuestra universidad, permitiendo a los estudiantes acceder a programas educativos desde cualquier lugar y momento. Contamos con centros nacionales e internacionales que ofrecen educación superior de calidad, con carreras relevantes y un espíritu inclusivo de apoyo a la formación académica. Con este esfuerzo, procuramos ofrecer una educación superior de calidad, superando barreras económicas, tecnológicas y educativas, para que muchos conciudadanos continúen su formación. Somos conscientes de que la educación es el camino para mejorar nuestro entorno, y hacia eso dirigimos nuestro mayor esfuerzo. Creemos firmemente que el modelo que hemos desarrollado ha cambiado el escenario educativo de muchos ecuatorianos, permitiéndoles seguir educándose a pesar de las circunstancias que antes los obligaban quizás a abandonar sus estudios debido a factores coyunturales y también, ¿por qué no?, de oportunidades. En el contexto de la transformación digital de la sociedad, la UTPL sigue impulsando la innovación educativa mediante una educación diversificada y modalidades que se adaptan a las necesidades de nuestros alumnos, ya sea en modalidad abierta y a distancia o en línea, con recursos en línea, cursos masivos y estrategias para una educación digital pertinente a las necesidades del país y del mundo. La educación superior a nivel mundial hoy en día enfrenta desafíos relacionados con la accesibilidad y equidad, calidad y pertinencia, financiamiento, innovación tecnológica, internacionalización, así como desafíos sociales y ambientales. Es crucial que las universidades y programas educativos aborden estos desafíos para garantizar una educación superior de calidad y relevante para el mundo actual. En este sentido, lo que nos impulsa en la UTPL es el proceso de formación integral a lo largo de la vida, orientando hacia los objetivos de desarrollo sostenible, desde la perspectiva de un ciudadano global con habilidades de liderazgo y emprendimiento, capaz de enfrentar los retos que se presenten día a día. Para estar a la par con estas tendencias, es crucial adoptar el paradigma de la formación de docencia-investigación como un sistema de producción de conocimientos y aprendizajes. Esto implica un cambio fundamental en la gestión de procesos y resultados académicos, transformando la institución en un objeto de aprendizaje. Además, se requiere una articulación adecuada de los tipos de conocimiento con los niveles de aprendizaje modernos, integrando la investigación cognitiva y estratégica para generar plataformas sociales de innovación social y redes de investigación específicas. Todo lo mencionado hasta ahora se ha convertido en nuestros objetivos, que están resumidos en la frase «Decide ser más». Una decisión fundamental para aspirar al desarrollo sostenible y contribuir al progreso de la humanización de la civilización, conscientes de los cambios sociales y del desarrollo tecnológico. Esta decisión se traduce y opera en nuestras facultades de toda la universidad. Queridos graduados, están a punto de enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. Como exalumnos de la UTPL, tienen una gran responsabilidad en la sociedad. Poseen la capacidad y el conocimiento para marcar la diferencia y contribuir al bienestar de su entorno y del mundo en general. Recuerden siempre que la educación es un camino sin fin. Continúen aprendiendo, actualizándose y expandiendo sus conocimientos en su campo y en muchos que puedan venir más adelante. Siempre habrá más por descubrir y aprender. Y el conocimiento es un activo valioso que pueden utilizar para mejorar sus vidas y las de los demás. Siempre recuerden decidir ser más. Mis sinceras felicitaciones a todos ustedes y a sus familias. Les agradezco por ser una fuente constante de apoyo y motivación para que el día de hoy muchos de nuestros estudiantes estén logrando tan anhelado título profesional. Como docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, comparto también con ustedes,
con todos, la alegría de alcanzar esta meta. Y quiero que sepan que siempre serán bienvenidos en su universidad, ahora como alumni UTPL. Felicidades a los graduados por este gran logro. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del magíster Ramiro Correa, decano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura. Entonamos ahora el himno Aloha. De pie, por favor. Los invito a tomar asiento, por favor. Solicitamos a los graduados, al concluir el acto, pasar al escenario para la foto grupal. Asimismo, pedimos a los familiares que, por favor, permanezcan en sus asientos para evitar interrupciones mientras realizamos la fotografía oficial. De esta manera, hemos concluido esta ceremonia de incorporación de nuevos profesionales. Y a todos ellos reiteramos nuestra sincera felicitación, deseándoles los mayores éxitos en esta nueva etapa profesional, la cual esperamos sea sumamente enriquecedora. Recuerden que aunque hoy estén concluyendo esta experiencia universitaria, esta seguirá siendo su universidad. Ahora forman parte de la comunidad UTPL Alumni y nuestras puertas siempre estarán abiertas para todos ustedes. Gracias una vez más por haberle confiado a la Universidad Técnica Particular de Loja algo tan valioso como su formación y por haber decidido ser más. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Thank you.